Amigos, amigas, buen día. Si tratas a un ser humano como es, seguirá siendo lo que es. Pero si lo tratas como puede llegar a ser, se convertirá en lo que está destinado a ser. Goethe. Hoy día voy a exponer sobre un clásico del cine musical, El hombre de la mancha, del estadounidense Dale Wasserman. Se tomó como punto de partida la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, y en la narración se mezcla la figura de Miguel de Cervantes con la del Quijote. La obra comienza cuando Cervantes es conducido a una lúgubre prisión por los oficiales de la Santa Inquisición, acusado de herejía por sus versos. Cervantes aparece como protagonista y en el film Cervantes es un escritor cuya posesión más valiosa es un manuscrito en el que ha vertido los frutos de sus constantes preguntas acerca del sentido de la vida y de cómo deberíamos vivirla. He estado muchas veces en la cárcel y a menudo he pensado que el mundo también es una cárcel, oímos decir al Cervantes cinematográfico. Esta reflexión filosófica del alma prisionera que necesita avanzar en el conocimiento para liberarse de sus barrotes y descubrir su verdadera naturaleza. El film está salpicado de reflexiones de este tipo acerca de lo que es verdaderamente importante en la vida. La acusación contra Cervantes es contundente, lo acusan de ser un idealista, un poeta. Como artimaña para salvar su preciado legajo, propone escenificar lo que en él está escrito, implicando a todos los presos que participan en su representación, interviniendo cada uno en el personaje más acorde con su condición. Ante el argumento de que eso les ayudará a pasar el tiempo entretenidos mientras cumplen su penoso encierro. A partir de ahí empezamos a conocer a Don Quijote, el idealismo en estado puro, que no ve obstáculos más allá de su deber y su voluntad, interpretado por Peter O'Toole. Sancho es el compañero que representa el ejemplo de fidelidad y espíritu de servicio. Dulcinea, interpretado por Sofía Loren, es la patente muestra de la influencia positiva que supone esta actitud, a pesar de que repite fieramente al caballero de que ella es Aldonza, la muchacha de la cocina a la que los hombres se rifan y reparten. Don Quijote manifiesta una y otra vez que él ve quién es realmente, una mujer con el alma noble por la que merece desafiar al mal. La transformación que sufre Dulcinea a lo largo de la película es la más evidente. En la cárcel, Cervantes es llamado a enfrentarse con su destino. Camina con paso firme ascendiendo por las escaleras que dan salida a la prisión y sujetando con decisión el manuscrito bajo el brazo. Finalizo con esta frase: de nuestros miedos nacen nuestros corajes y en nuestras dudas viven nuestras certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. Eduardo Galeano. Nos vemos hasta luego. Gracias.